amigas, amigos, bienvenidos aquí entre nos. Soy Mari Carmen Romo Rojas. Acompáñame en esta chulada de mañana de martes, donde, bueno, hay personas que ya son varios otoños, varias primaveras que llevan de vida. ¿Cuál es la salud mental al envejecer? ¿Qué pasa en ti? ¿Hay un desgaste? Porque hay personas que tienen una excelente memoria y hay personas que ya todo se les olvida. El tema con la doctora Zoila Espinosa, que ella es una mujer que siempre está a la vanguardia de los temas en salud, en bienestar y en equilibrio, que bueno, esto es lo que buscamos siempre los seres humanos. Y hablando de equilibrios, oye, yo te voy a hablar de una hierba que en esta América y en este México, bueno, pues es exclusiva de aquí, se llama el chicalote. Oye, ya hasta hay pueblos, hay comunidades que se llaman así, chicalote. ¿De qué trata o cuáles son las propiedades de esta hermosísima planta? Mi querida Maggie Muñoz nos hablará al respecto. Y otra Maggie, pero no es Maggie Muñoz, es mi querida Maggie Orozco, nos hablará acerca de un champú que va a fortalecer tu cabello. Vamos a andar, amiga, como Rapunzel, como Daniela Romo en sus mejores tiempos. Te van a preguntar que si traes extensiones. No, les vas a decir, fíjate que no. Además, bueno, pues estará con nosotros Esmeralda Ovalle, y ya nos trae noticias de este chip que se injertó en el cerebro en una persona y que ya lo que hace es que mueve piezas de ajedrez solamente casi que con parpadear. Así como a la onda de los X-Men, sí, esto ya es una realidad. Y una realidad es que, bueno, nuestros chavos de prepa ya pueden sacar solicitud para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para la Bachúa, que está al norte. El día de hoy estará con nosotros mi queridísimo Juan Antonio Pacheco Rangel. Comenzamos. Radio BI y BI TV presentan Aquí Entre Nos, los mejores especialistas en cultura, salud y temas interesantes reunidos en el estudio más famoso de Aguascalientes. Ya comienza Aquí Entre Nos con Mari Carmen Romo. Hola, deseando que tengas una bonita mañana. Acompáñame aquí entre nos. Yo le quiero mandar un abrazo y un beso a una mujer que trabaja aquí con nosotros en Radio Grupo, que ya tiene mucho que ver en todas las canciones que tú escuchas en cada una de las estaciones hermanas. En 105, en Magia 101, en Uva, en La Invasora, en La Poderosa. Y bueno, pues ella es una mujer que cumple años el día de hoy. La queremos todos. Mi queridísima Cristi, te mandamos un abrazo, un beso, felicidades y que sean muchos, muchos años más. Qué bonito celebrar la vida. Claro, es hermoso. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, Mari Carmen, ya sabes, aquí feliz de estar contigo, de poder compartir con todas las personas que nos ven, que nos escuchan, todos estos conceptos tan importantes de la vida, Mari Carmen. Oye, pues hablemos de esta época otoñal, en donde sí hay un desgaste de neuronas, doctora. ¿Cómo es que se tiene buena memoria para una cosa y otra no tanto para otros eventos? ¿Vejez es desgaste? ¿Cuántas personas le temen a esta etapa de la vida en la que benditos sean los que vamos a llegar? Hoy tú, ya estoy yo acomodada, ¿verdad? No, pero no, sí. Claro. Bueno, en el mejor de los casos, todos vamos a llegar a esto. Si nos va bien, si tenemos suerte, todos vamos a llegar. Y en realidad, todos estamos cursando con un proceso de envejecimiento. Todos cursamos con un proceso de envejecimiento. Desde el momento en que nacimos, desde el momento en que hay vida, hay un proceso en el que se está construyendo, pero a la vez se está destruyendo. Y el concepto de envejecimiento es un concepto destructivo. Por eso, pues, le tenemos un poco de miedo. Es así como, chin, ¿cómo envejeceré? Chin, cuando llegue a viejo. O sea, como que es esta incertidumbre. Pero ¿sabes qué pasa, doctora? Siempre volteas a ver para arriba. O sea, a tu mamá, a tu papá, a los parientes que todavía están, y dices, así quiero llegar. O así voy a llegar, porque es la genética.
Y exactamente, ¿qué es lo que está pasando en este proceso destructivo? ¿Por qué hay quien tiene más enfermedades? ¿Hay quien se ve más deteriorado? ¿Hay quien lo ves más viejo de lo que ya está? ¿Por qué? ¿Por qué entonces tanta disrupción en esta situación en la que a la misma edad posiblemente veas a una persona mucho mejor que otra con posiblemente menos edad? Claro que todo depende de como decía mi papacito, ¿por dónde caminaste? ¿Si por carretera, autopista o por terracería? O empedrado. Siempre decía así, o sea, es que ¿sí? Yo voy por autopista y tú por terracería. Era el orgullo de mi papá, ¿verdad? Que se veía bastante bien. Y así es. ¿Por dónde vamos caminando? ¿Por dónde vamos transitando en el transcurso de nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros le estamos dando? ¿Qué es lo que estamos recopilando? ¿Y qué proyección tenemos de nuestro futuro, de nuestra edad? Porque pues sabes que muchas personas, claro que proyectan su economía. Por lo general dicen, me voy a jubilar a tal fecha, voy a tener tanto para mi vejez, voy a tener... Pero no calculan su estado de salud ni su estado emocional. Exactamente, doctora. ¿Y sabes qué pasa? Y dígame si no, ¿a cuántas personas conocemos que se jubilan, perdón, y se acaban? O sea, muchas personas se jubilan y van para abajo. O sea, claro. ¿Es sentirse productivos, es generar dinero? ¿Qué es? Es actividad mental. Oh. La actividad mental te va a dar juventud y salud. La actividad mental te va a dar también actividad en todo tu organismo. Porque está conectado 100% tu organismo con tu mente, con tu cerebro. Y si tú bajas esa guardia, si tú retrocedes en el aspecto de estar activo mentalmente, tu organismo también va inactivándose. Y precisamente por eso es esta situación de decir, a ver, me jubilo y me empiezo a acabar. A muchas personas, a otras siguen con cierta actividad, siguen con otras situaciones y les va mucho mejor. Pero una pregunta es, ¿estamos programando una vejez saludable? Porque ¿sabías que la Organización Mundial de la Salud cataloga la vejez como una enfermedad? Ay. Eso ya lo habíamos comentado. Está catalogado como una enfermedad. Válgame. Pero ¿por qué lo catalogan así? ¿Por qué tan deliberadamente puedes decir la vejez es una enfermedad? Porque reúne muchas enfermedades. Si tú te descuidas en el transcurso de tu vida, en el camino hacia la vejez, vas a llegar enfermo. Y entonces sí podemos decir que la vejez es una enfermedad. Pero claro, si tú transitas este camino hacia la vejez de una manera pensante, saludable, correctiva, de una manera adecuada, no medicamentosamente, porque bueno, está bien que los medicamentos te van a ayudar en un determinado momento. Pensemos en las personas que son ahorita mayores de 60, podemos decirlo así. Sí, ya se considera viejo a los 60. La tercera edad a los 60, así es. Pensemos en mujeres, hombres, en quien quieras, que tú digas, wow, qué bien está. Pensemos en una Maribel Guardia. Así es. Pensemos en una mujer extranjera, Cher, por ejemplo, Madonna. ¿Quién les gusta? Ayúdenme y manden su mensaje. Claro, pero, claro. ¿Y qué es lo que tienen? Se encuentran con actividad mental y física, se alimentan bien, descansan bien, doctora. Claro, pero se hacen cosas, obviamente. Los se sueros atienden. Estos, ¿sabes qué, doctora? Yo ahorita estoy sorprendida de cómo esta sueroterapia de la que hablamos hace 8 días, pues es el boom de muchísimos centros de bienestar en el extranjero. En Europa es lo máximo. Así es, por eso podemos recurrir a todos estos elementos que nos pueden ayudar a conservar esta salud y evitar la vejez. O sea, podemos ser viejos sin ser viejos. O sea, ser viejos. A ver, viejos y estar súper saludables. Viejos por la edad cronológica. Pero la edad biológica es la que cuenta. La edad biológica es la que te va a dar tu salud, tu ánimo, tu actividad mental. Y esto es precisamente lo que hacemos en Vitality Center, cuidar tu salud. ¿Y por qué la salud mental se deteriora en la vejez? Porque así como hay una depresión hormonal general, también es la depresión en el sistema nervioso, en el que ya hay ansiedad, depresión y angustia por todas estas situaciones, pero es
puede llegar a ser fisiológico si no haces lo consecuente, si no te cuidas adecuadamente en este transcurso hacia la vejez. ¿A ti dónde te encontramos, claro, doctora? Que sí, estamos en Vitality Center, Bugambilias número 123, y el teléfono es el 449-911-7478. Recuerden que estamos para ustedes. Ella es la doctora Zoila Espinosa, se queda aquí entre nos. Mándale mensaje. Maribel Guardia nos dice, una persona, terminación 9930, ¿sí? Maribel Guardia, y todas queremos estar como ella. Claro. Está súper bien. De 20, de 30, también lo quisieran. Así es. Lo quisiéramos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, un placer. Un gusto. Bonito día. Bonito día. Oigan, y hay que dar vida en vida. Fíjense que nuestro compañero, locutor de La Invasora, Daniel Agustín Dueñas Hernández, Daniel Travieso, él sufrió un accidente, iba en su patín, de estos patín del diablo que tiene el motorcito, se accidentó ahí en Héroe de Nacozari y Alameda. Entonces estamos solicitando sangre de cualquier tipo porque, bueno, lo van a operar del hombro, de su manita, pues de su muñeca. Entonces cualquier tipo de sangre que tú puedes ir a donar a la clínica número 2 del Seguro Social en el área de traumatología y ortopedia en la cama 418 para Daniel Agustín Dueñas Hernández. Si tú quieres mayores informes, comunícate con la señora Lorena al 449-371-2618. Sangre de cualquier tipo para nuestro compañero Daniel Agustín Dueñas Hernández de La Invasora. Regresamos. Aquí entre nos, el programa de revista de Aguascalientes. Ya volvemos con Aquí entre nos. Existen muchos cursos de inglés, pero ¿realmente efectivos? Mejor conoce a LinguaTec, el método 3 en 1 que te hará hablar, pensar y expresarte con fluidez en inglés. ¡Inscríbete! Personaliza tu curso y comprueba que LinguaTec siempre funciona. La formación de tus hijos inicia en el Colegio Inglés de Durango. Preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Una educación bicultural 100% bilingüe. Y tu licenciatura y posgrado en la Universidad de Durango. Todo en un lugar nuevo, con instalaciones de primer nivel. Salida Zacatecas, Antiguos Viñedos, Rivier. Calidad Premium. Cortes selectos y buen precio. Visítanos al norte en nuestras dos nuevas sucursales, Plaza Terracota y Centro Comercial Agropecuario. Carnes Selectas El Encino, cada vez más cerca de ti. Te esperamos. Carnes Selectas El Encino. Mejor carne, mejor precio. Soul, actitud extra. Kia, movement that inspires. Regresamos con Aquí entre nos. Llámanos a los estudios de Aquí entre nos al 449-910-3508 y 09.
María la Purísima te invita a que en esta temporada conozcas la fórmula especial de Cold Cream que los ha distinguido por muchos años. Ya lo sabes, Cold Cream es un remedio heredado por las abuelas que algunos médicos están retomando para pacientes con severos problemas de resequedad en la piel. Pueden usarla desde bebés hasta personas con diabetes. Contiene cantidades exactas de humectantes para que puedan penetrar fácilmente por las diferentes capas de la piel. Yo te invito a que visites su página en Facebook porque te vas a encontrar una gran variedad de productos que te aseguro te interesarás en emprender tu propio negocio. Ellos te dicen cómo. Solamente tienes que visitarlos en el Mercado Terán, en el local 102 o en López Mateo 108 a Poniente, entre Galeana y José María Chávez. Perfumería La Purísima. Más de 30 años de experiencia en el cuidado de la piel. Neuralink publicó un video del paciente tetrapléjico al que se le implantó un chip en el cerebro. Se le aprecia jugando ajedrez utilizando únicamente el control mental. Platícanos esto sacado de la ciencia ficción. Mi querida Esmeralda, ¿cómo estás? Bien, gracias, Mari Carmen. Buen día. Así es, bienvenidos al futuro, Mari Carmen. Desde hace algunos años estábamos viendo esta empresa que se llama Neuralink, que estaba trabajando en poder crear una interfaz máquina-cerebro. Pues déjenme decirles que a finales de marzo, aproximadamente el 20 de marzo, Elon Musk hizo una publicación a través de su Twitter y decía esto: nadie utilizó sus manos para escribir este post, ni un teléfono ni una computadora. Se hizo únicamente pensando. Entonces, a todos, bueno, y su página oficial... No, a todos nos sorprendió, claro. Sí, Mari Carmen. Y oficialmente en su página de Neuralink está la convocatoria abierta para pacientes que se quieran inscribir para los primeros implantes en humanos. Y déjame decirte, Mari Carmen, bueno, que me dirás, esto es un enlace neuronal. Te voy a hablar un poquito rápido porque es demasiada información, pero es muy bonito, Mari Carmen. Es un implante cerebral. Bueno, ¿cómo funciona, Mari Carmen? Lo impresionante es que son demasiadas ciencias involucradas y literal te tienen que hacer una cirugía cerebral. Todo es tan difícil, pero se los voy a intentar explicar un poquito sencillo. Abren el cerebro y meten el dispositivo. Ahí te va cómo es que ellos... lo hacen, Mari Carmen. Primero que nada, déjame decirte que el funcionamiento interno del dispositivo, pues lo único que hace es una interfaz cerebro-computadora. Y primero que tiene que hacer, pues bueno, es crear la interfaz, lo cual ya la tenemos, que es cerebro-computadora, donde este accede a nuestro cerebro. Cortamos un pequeño agujero en el cráneo y, bueno, en la capa externa de nuestro cerebro, nuestra corteza cerebral, Mari Carmen, ahí es donde se encuentra todo nuestro alto nivel. Hay diferentes segmentos de la corteza que controlan diferentes aspectos de la mente y del cuerpo. Justo en medio de esta corteza motora está el punto ideal al que Neuralink quiere acceder. Y déjame decirte que de los 86 billones de neuronas que tenemos, 16 billones están ubicados en esta corteza y son accesibles para este dispositivo. Lo que hace es seccionar una parte específica de la materia cerebral que es responsable de convertir los pensamientos en acciones. Bueno, recordemos que lo más fascinante ha sido cómo es que funciona nuestro cerebro para poder crear el conjunto de seres que somos. También déjame decirte, Mari Carmen, algo súper importante es que para poder acceder a los pensamientos necesitábamos acceder a un cable en nuestro cerebro, y esto no ha sido un cable cualquiera, sino que los ingenieros de esta empresa Neuralink han desarrollado su propio hilo de un metal que es más delgado que un cabello humano, tiene 64 cables y cada cable tiene 16 entradas, o sea, una cosa nanométrica. O sea, se va abriendo el universo en... 16 electrodos. Ay. Cada cable. Los electrodos, recordemos las cosas que te ponen, por ejemplo, como en el corazón para poder detectar uh-huh. señales y poderlas convertir a algo. Estas conexiones, Mari Carmen, pues son capaces de transportar toda la información, pero déjame decirte... insertar estos hilos se requiere tanta precisión que ningún ser humano lo lograría. Y ellos mismos desarrollaron y tienen actualmente su robot para poder... Que lo hace maravillosamente. Exacto, sí, Mari Carmen. Claro. Tiene tal precisión que no rompe ni una vena, no golpea ningún vaso sanguíneo. O sea, es una cosa impresionante. Ni moradito se le va a poner. Ni moradito. O sea, yo les quiero invitar a que imaginemos la magnitud de todos estos inventos, pero sobre todo, todo el mundo estamos hablando de que nos estamos pervirtiendo y acabando a través de la tecnología, pero sí hay alguien que está queriendo aportar el lado positivo.
también déjeme decirte, Mari Carmen, ok, perfecto, ya accedimos al cerebro. Y luego, bueno, déjame decirte que las... ¿Cómo se está viendo? Actualmente las neuronas las estamos viendo como código binario, o sea, estás activada, es un 1, estás apagada, es 0. Entonces, así es como nuestros cablecitos están pudiendo mapear los patrones de activación de neuronas a través de una acción, por ejemplo. Si abrimos y cerramos el puño, ese patrón de neuronas se va a activar siempre. Entonces, esos hilitos detectan ese patrón, lo convierten en una señal, lo mandan a un dispositivo, en este caso Bluetooth, empiezan a decodificar esas señales y a convertirlas en acciones digitales para poderlas conectar a un dispositivo físico. Por eso fue que esta persona pudo jugar ajedrez. Efectivamente, y lo maravilloso, Mari Carmen, es que hemos aprendido de que es una secuencia electroquímica desde el, cuando se genera un pensamiento, pasa desde el cerebro al tronco encefálico y después lo comunica nuestro sistema nervioso. Nuestras personas que tienen algún problema es porque tienen roto algún hilito de comunicación y él lo ha podido sustituir de manera artificial, pudiendo ayudar cuestiones motoras. ¡Qué maravilla! O sea, qué esperanza de... Híjole, de milagro, pues, para aquellas personas que han perdido movilidad, ¿verdad? Así es. El objetivo principal es para estas personas que tienen alguna discapacidad motora o física, pero pues imaginemos en las personas sanas todo lo, el potencial que puede despertar. No, pues de aquí al horizonte. Así es, Mari Carmen. Como decía Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Así es, bienvenidos al futuro. Bienvenidos al futuro, me gustó la frase. ¿Dónde te encontramos, Esmeralda? Estamos en Facebook como Viaje 4.0 con mayúsculas. Y también ella se queda aquí entre nos, así es de que márcale o mándale un mensaje al 449-910-3508 y 09. Muchísimas gracias. A ustedes, buen día. Wow. ¿Sí? Sorprendernos, eso es lo que estamos haciendo. Demasiada ciencia unida. Qué bueno. Vámonos a un corte, regresamos. ¿Necesitas un buen consejo? Estás en el lugar indicado, aquí entre nos. Ya volvemos con Aquí entre nos. Empieza el año estrenando. Ven a Rice por tu lavadora, estufa, refrigerador, microondas, calefactor, colchón y mucho más. Con Rice seguro estrenas. Economice comprando en Rice, economice comprando en Rice. Rice. Centro de Capacitación y Activación Lulú Tafoya. Capacitar para transformar. Cursos de locución comercial y doblaje, locución radiofónica, oratoria, asesoría psicológica y nutricional especializada y más. Visítanos. Calle San Francisco 205, San Cayetano. Citas al 449-111-3868. Too sexy. Too innovative. Too hybrid electric. Too Prius. Si no has pagado tu predial, acude al CAM. O si lo prefieres, hazlo en línea y tendrás un 2% adicional pagando con tu tarjeta de débito. Además, durante todo el año aprovecha el 50% de descuento para adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados y jubilados. Municipio de Aguascalientes. Soul, actitud extra. Kia, movement that inspires. Existen muchos cursos de inglés, pero ¿realmente efectivos? Mejor conoce a LinguaTec, el método 3 en 1 que te hará hablar, pensar y expresarte con fluidez en inglés. Inscríbete, personaliza tu curso y comprueba que LinguaTec
Sí funciona. En Goodyear Faosa tenemos todo para tu vehículo en un solo lugar. Llantas, amortiguadores, frenos, suspensión, mecánica, cambio de aceite, afinación y todo para tu vehículo. Goodyear Faosa es la mejor opción para tu presupuesto. La lectura es una de las actividades más importantes del ser humano. Lamentablemente, leer de la forma en que nos enseñaron hace que nuestra lectura sea lenta. Y esto genera sueño, pereza y cansancio visual, haciendo que nuestra lectura sea pobre, aburrida y obviamente olvidemos todo lo que leímos en poco tiempo. Es por eso que creamos Sileo. La lectura lenta no mantiene a tu cerebro concentrado. Lee de una forma más eficiente en Sileo. Contáctanos y descubre el verdadero poder de leer. Ahora, Bay Noticias amplía su cobertura, ofreciéndote la transmisión en vivo de sus noticieros matutinos por YouTube. Encuéntranos como Bay Noticias. Pulsa en vivo y dale seguir para que todos los días y donde quiera que te encuentres estés enterado de noticias confiables con Bay Noticias. Seguimos creciendo en todas las plataformas digitales para usted. BI Noticias por YouTube. Regresamos con Aquí Entre Nos. Ahora puedes disfrutar del programa Aquí Entre Nos. En YouTube, búscanos como BI Noticias. El chicalote es una planta originaria de México. Crece en terrenos agrícolas abandonados o a la orilla de caminos. Ha sido famosa desde registros de la época colonial en el siglo XVI. Regresamos aquí entre nos. Le mandamos saludos a la doctora Liz López, que nos está escuchando en el trajín del día a día. Y dije, déjenme decirles algo. En el trajín del día a día no nos detenemos a observar lo que la naturaleza nos brinda. Lo vemos, hay plantas que vemos que ay, es hierba mala, esto pues no sirve, se ve feo en mi jardín, se ve horrible en el baldío de al lado de mi casa. Mi querida Maggie Muñoz, ¿cómo estás? Hablemos de esto, amiga. Hola, Mari Carmen, qué gusto verte, qué gusto saludarlos a todos. Encantada de estar aquí nuevamente con ustedes, hablando de botiquín en casa. Esta planta, pues realmente es el agradecimiento a la naturaleza, al igual que todas las plantas que nos rodean. La gran diferencia yo creo que es, pues las desconocemos. Uh-huh. Entonces no le damos el valor que corresponde a estos seres vivientes que la naturaleza nos ha regalado por años, miles de años, que se han adaptado a las condiciones climáticas, a los lugares, y que han generado una química especial para ser diferente a la mayoría de las que los rodean. Uh-huh. Entonces, y por lo mismo nos ofrecen diferentes oportunidades de poderlas utilizar en beneficio de nuestra salud. Esta planta, chicalote, así se llama. Chicalote en náhuatl, que sería chicalotl, uh-huh, porque es una planta originaria de México. Me encontré que dice que también de Australia, no encuentro la referencia o la relación tan distante. Y no hemos ido a Australia. Entonces, pues bueno, se los dejo como dato curioso por si alguien me puede dar más información del tema, del origen. Pero de que la tenemos en México, y yo creo que Centro y Sudamérica también existe. Y es una planta adaptada a que no se la coma nadie porque está totalmente llena de espinas. Sí. Los animalitos que andan ahí en el campo la respetan. Entonces, pues ella tiene la libertad de crecer, desarrollarse, volverse a multiplicar las veces que se le dé la gana. La vemos a la orilla de las carreteras también. Está en los baldíos, está en los campos donde se cultivó, está en reposo. En cualquier lugar no requiere casi nada de agua. De hecho, ahorita es el mejor momento para estar en flor, uh-huh, cuando está el campo totalmente en aridez.
Que fíjate, para poder identificarla, nuestros amigos que nos están viendo, bueno, están observando la imagen, la están apreciando, pero los que nos están escuchando, imagínense una planta, y la hemos visto, con unas flores amarillas, las vemos a la orilla de cualquier baldío, y sus hojas terminan en espina. O sea, no es una espina, la misma planta forma una, pues, ¿qué será? Un conito que tú te acercas, la quieres tocar, y si la quieres arrancar porque dices que es hierba mala, te andas arrepintiendo. Eso es una planta que se ve agresiva, uh-huh. Y sin embargo su flor es tan sutil, es como de papel. Es bella. Con una combinación hermosa en color gris verde, toda la planta, y la flor sutilmente un tono amarillo pálido, que hacen una mezcla hermosa. En el fin de semana salí a campo y vi... Muchísimas. Se veía cubierto y se ve muy tenue. Es algo que tienes que identificarlo como más observador, o sea, siendo más, poniendo más detalle a lo que ves, ¿no? Se ve muy sutil el campo lleno ahorita de esta planta en flor. Entonces, esa forma de crecer le da esta capacidad de resistencia y de aportarnos más cosas que poderosas que tiene esta planta. Es prima de la familia de las papaveráceas. Y entonces viene siendo hermana prima familia de la amapola. Entonces tiene poderes que de relajación o de relajación, hipnóticos, anestésicos, analgésicos. Tiene poderes realmente que nos llevan a todo el sistema nervioso. ¿A relajarnos? A relajarnos. Y también, además, esta planta contiene cicatrizante, expectorante, nos ayuda para el hígado, nos ayuda para la vista. Para lo que son las cataratas, se utiliza la savia amarilla que contiene el tallo. Le arrancas un pedacito de piel y secreta un látex amarillo, el cual se utiliza en goteo en los ojos para quitar cataratas, para quitar mezquinos en la piel, para curar heridas. Tiene poderes relajantes antes de dormir. Y la verdad es una planta que tenemos que tener cuidado con ella en cuanto al uso y a la forma de tomarla, pero es una planta que nos provee de grandes beneficios. ¿A ti dónde te encontramos, amiga? En el 449-960-8212. Y por ahí también pueden encontrar las mermeladas en Frutería California de Independencia. Estoy a sus órdenes, con mucho gusto, si quieren alguno de más información. ¿Teléfono? 449-960-8212. Ella se queda aquí entre nos. Puedes mandarle mensaje al 449-910-3508. Y pues sí, apreciar, de verdad, ver la belleza donde tal vez a simple vista no se aprecia. Correcto, así es. De eso se trata alguna de las tareas de la vida. Ay, yo estoy encantada de poder compartirles esta información con todo mi cariño. Muchas gracias, Maggie. Vámonos a un corte, regresamos. Lo más increíble de la ciencia y tecnología te las explicamos aquí. Aquí entre nos. Ya volvemos con Aquí entre nos. Centro de Capacitación y Activación Lulú Tafoya. Capacitar para transformar. Cursos de locución comercial y doblaje, locución radiofónica, oratoria, asesoría psicológica y nutricional especializada y más. Visítanos. Calle San Francisco 205, San Cayetano. Citas al 449-111-3868. You know you're
en el canal 102 y 900 de Gigacable. BTV Noticias. Queremos ser esos líderes innovadores con excelencia académica. En Universidad Santa Fe encontrarás todo lo necesario para tu preparación y formación profesional. Contamos con una gran variedad en oferta educativa. Solicita información al 449-111-0460. Y recuerda que en Universidad de Santa Fe somos imparables. Centro Educativo Steiner, donde tus hijos tienen una educación diferente en un ambiente natural, libre y basado en valores. Asegura tu inscripción hoy mismo. Pregunta por la promoción especial que tenemos para ti. Maternal, Kinder, Primaria. Paseo del Porvenir 402, Santa Imelda. Teléfono 449-962-4343. Incorporado al IEA. Centro Educativo Steiner. Si de agro se trata, la solución está en Curoda. Encuentra tanques de almacenamiento, cisternas, tolvas, nodrizas y biodigestores. Visítanos y selecciona el producto para agro marca Rotoplas que necesitas. Para el agro, la solución está en Curoda. Más adelante por BITV, Hogar y Salud. Regresamos con Aquí entre nos. El programa de Aguascalientes, aquí entre nos. La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza genera paz. Confucio. Y yo estoy muy contenta porque el día de hoy me acompaña mi queridísimo Juan Antonio Pacheco Rangel. Él forma parte de esta hermosísima casa de estudios, nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, tú eres el encargado de el Departamento de Asuntos Escolares de del Departamento de Control Escolar de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Así es, Mari Carmen, pues muy agradecido por este espacio que Radio Bay nos da para pues tener esta información de lo que es ya el próximo ingreso a nuestro bachillerato para el ciclo escolar 2024-2025. De una de las instituciones con mayor demanda en todo Aguascalientes y sus alrededores. Así es, sí, es un bachillerato que siempre ha tenido demanda por la calidad académica que claro. Se tiene. Y bueno, pues ya es sabido por la Sociedad de Aguascalientes que este año arrancamos con la sede de Rincón de Romos, una nueva sede que inicia clases ya en agosto del 2024. Serán 700 nuevos espacios que la universidad 700. Oferte para esta sede de Rincón de Romos. Quiero aclarar que el procedimiento y el registro para participar al bachillerato es exactamente igual que para el tradicional que está en Aguascalientes, el que ya conocemos, que está en tanto en el plantel central como el plantel oriente, con 1,395 espacios solamente para Aguascalientes, más 700 espacios para la sede de Rincón de Romos. Y el procedimiento de registro es igual para los dos. La diferencia es ¿a qué bachillerato voy a aspirar? ¿A la sede Aguascalientes o a la sede de Rincón de Romos? Del 13 al 17 de mayo, tenemos mucho tiempo todavía para esto. La convocatoria se encuentra en nuestra página, que es www.uaa.mx. Y del 13 al 17 de mayo, los aspirantes podrán hacer el preregistro correspondiente dentro de ese espacio que ya está destinado en la página para esto, 13 al 17 de mayo el preregistro. Uh-huh. Y o sea, en ese preregistro mamá, papá, el mismo chavo se puede meter, www.uaa.mx. Ya en este momento está dentro del espacio de la convocatoria de admisión al bachillerato, pues el espacio donde será ese preregistro de uh-huh. en estas fechas, tanto el papá, la mamá, quien sea puede hacerlo. Es necesario contar con la CURP al momento de hacer el preregistro, ahí se solicitarán los datos y se imprimirá a su vez un recibo de pago. El costo del examen de admisión es de $624, así como una cita para entrega de documentos. Es decir, ya me registré, ya le dije a la universidad que quiero formar parte del bachillerato,
ya sea en la sede de Aguascalientes o en la sede de Rincón de Romos, imprimo mi cita para entrega de documentos y luego estaremos recibiendo el 17 y 20 de mayo a los interesados para que nos presenten la documentación diciendo sí, yo tengo 2 años completos de secundaria o bien ya terminé mi secundaria, aquí está el documento comprobatorio y poder participar. El examen de admisión será 1 y 2 de junio, que es sábado y domingo, 1 y 2 de junio. La guía para el examen, que es el examen ESCOBA, examen de conocimientos básicos, también la pueden encontrar dentro de la página de la universidad, en la liga que los lleva hasta el PDF y hasta el demo, es un demo que se puede descargar, para que sepan cómo es este examen ESCOBA. 1 y 2 de junio. O sea, nos estás llevando de la mano. De la mano. Son ajá, 4 pasos concretos y bien diferenciados. Preregistro, 13 a 17 de mayo. Uh-huh. Entrega de documentación comprobatoria, 17 y 20 de mayo, de acuerdo a la cita para entrega de documentos. Presentación del examen, 1 y 2 de junio. Y finalmente, el sábado 22 de junio, se publicarán la lista de los aceptados tanto para la sede Aguascalientes como para la sede de Rincón de Romos. ¿Dónde se publican? Se publican también en la página de la universidad y en los principales diarios de locales. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Tanto y, virtuales como, como físico. Así uh-huh. es. Se publican en ambos medios y entonces ahí ya podrán conocer quiénes quedaron en cada uno de los bachilleratos. Oye, ¿se entrega alguna guía de estudio? O sea, si estas son las preguntas que va a haber, esto. No hay una entrega física como tal de la guía. Está también referenciada en la misma convocatoria. Al dar clic y que hay un PDF con la información completa de lo que es el proceso y de las preguntas que vienen, y también la posibilidad de descargar un demo para poder hacer ejercicios de lo que es el tipo de examen, examen de conocimientos básicos, por eso se le llama ESCOBA. Va a ser turno matutino y turno vespertino. Sí, uh-huh. También en la sede de Rincón de Romos habrá 7 grupos para en la mañana y 7 grupos para en la tarde, porque arrancamos con 700 espacios. Y aquí en Aguascalientes, bueno, siempre ha sido así el turno matutino y vespertino, uh-huh. que se asignará en forma aleatoria para que independientemente de la calificación de la secundaria, del promedio o del resultado del examen, pues sea totalmente aleatoria y igualdad de oportunidades. ¿Qué chavos, de qué municipios, de qué alrededores estarían en esta Bachoa Norte? Y yo creo que serán justamente, pues, comenzando la gente que está en Rincón de Romos. Que les mandamos un saludo. Claro uh-huh. que sí, igual en Pabellón, quizá en Cosío y algunos municipios del sur de Zacatecas, que también... no importa que digan, ay, estoy estudiando la secundaria acá en Luis Moya, por ejemplo. Sí. ¿Sí van a tener cabida ellos? Por supuesto. Aunque sea otro estado, todo mundo va a tener cabida a la solicitud de admisión. Aquí lo importante es el promedio que tengan de secundaria más el resultado de su examen, porque es lo que determinará la posibilidad de un espacio para el bachillerato. Pero pueden participar de cualquier parte, incluso gente que vive en Aguascalientes o que sea de Aguascalientes y que yo prefiero participar para la sede Rincón de Romos, puede hacerlo. No hay ningún problema, no hay ninguna restricción. Pero sí lo tiene que aclarar al momento Al momento de hacer el registro, sí será 2 registros, sede Aguascalientes no y sede Rincón de dos. Romos. No puede hacer en las dos. Eso y es importante señalarlo porque en caso de que se detecten 2 registros de una misma persona, la universidad tomará el primer registro. El primer registro. Así es. Si alguna persona decide hacerlo, personalmente lo puede hacer. Es decir, acudir a la universidad. Acudir a la universidad. Todo es en línea. En la universidad estamos con todo gusto para atender todas las dudas que tengan. En el Departamento de Control Escolar nos ubicamos físicamente en el edificio 1A de Ciudad Universitaria. Hay un correo específicamente para cualquier tipo de inquietud que es dudas.admision@edu.uaa.mx y adicionalmente tenemos el teléfono 910-7400 y la extensión es la 20213. Toda esta información que estoy dando en este momento, si alguien no tiene la oportunidad de anotarla por el momento, está dentro de la convocatoria. Basta con que entre a la página www.
www.uaa.mx en el apartado de aspirantes y convocatorias de admisión, y ahí tenemos toda esta información completa. Nos preguntan por el bachillerato internacional. Uh-huh. Este bachillerato internacional era un programa educativo que la universidad tenía, pero que ya hace 3 años que desapareció. ¿Por? Ya no lo tenemos, ya no se imparte este bachillerato internacional. Fue decisión de la... ¿El consejo? De consejo universitario ya no ofertar este bachillerato internacional, que sí lo tuvimos durante muchos años. Pues bueno, ya lo saben, la información ya está. Chavos, mamá, papá, tú que estás al pendiente de tus hijos, la universidad abre sus puertas, el Bachúa Norte. Así es, nueva sede, Rincón Nueva de sede. A partir del 13 al 17 de mayo. 13 al 17 de mayo. Todavía falta mucho tiempo, pero lo hacemos justamente con la intención de que todo el tipo de inquietudes se puedan resolver en tiempo y forma. Ay, sí, sí. Así de que apúntele en el calendario ahí de casa el 13, en puntito de las 12 de la noche, ¿o hay una hora en específico? A las primeras horas del día 13 de mayo se abre la plataforma y se cierra hasta las 0 horas del día 17 de mayo, es decir, hasta las 11:59 del viernes 17 de mayo, todavía se puede hacer el registro. Toda una larga semana para hacerlo. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Gracias a ustedes. Un gusto tenerte aquí entre nos. Igualmente, para estar aquí con ustedes. Vámonos a un corte comercial. Si tienes dudas, alguna pregunta o comentario, puedes hacerlo a través del Facebook o también a través del 449-910-3508. Regresamos. Encuentra consejos para mejorar tu apariencia en Aquí Entre Nos. Ya volvemos con Aquí Entre Nos. Invierte inteligentemente en Grana High Living. Preventa de lotes residenciales con amenidades exclusivas. Acceso con reconocimiento facial, cancha de pádel, alberca, gimnasio y mucho más. Visítanos en el tercer anillo poniente. Agenda tu cita al 449-915-1515. Grupo Soldi. Solidez que da confianza. ¿Se te acabó el gas? Llama a Central de Gas, 449-912-2222. Servicio estacionario, cilindro o carburación. Central de Gas cubre todo el estado de Aguascalientes y Altos de Jalisco. Marca al 449-912-2222 y Central de Gas te lleva tu gas inmediatamente. Central de Gas, el mejor servicio al más bajo costo. Si no has pagado tu predial, acude al CAM. O si lo prefieres, hazlo en línea y tendrás un 2% adicional pagando con tu tarjeta de débito. Además, durante todo el año aprovecha el 50% de descuento para adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados y jubilados. Municipio de Aguascalientes. Universidad de Alta Dirección y Emprendimiento. Cursa una de nuestras maestrías con validez federal en tan solo un año y nuestro doctorado en 1 año 8 meses bajo una metodología híbrida. Ya iniciamos. Pide informes hoy. Posgrados UNADE, 449-678-8271. Búscanos en Facebook e Instagram. Decide ya. Decide UNADE. En una vida llena de decisiones, decide con certeza y seguridad. Decide marcar la diferencia con detalles. Decide la mejor tecnología. Decide comodidad, potencia y garantía de calidad. Decide Jack. Decide 6-7. Jack. Start now. Cuando te da hambre o antojo, ¿en qué piensas? ¿En unas enchiladas, pasta, quesadillas, flautas o un bolillo con crema? Ponle mucha crema a tus tacos o ponle harto queso a tus quesadillas con Productos San Marcos. Disfruta de tus platillos con el mejor sabor de origen. San Marcos va con todo. Hotel Real Plaza tiene confortables habitaciones, hermosa vista de su alberca panorámica. Además, diariamente deleítate con el desayuno buffet en el restaurante Mezzanine. Por la tarde-noche, saborea suculentas bebidas nacionales e importadas en nuestro bar Winchester. Hotel Real Plaza, López Mateos 320, Oriente, Zona Centro. Reserva al 449-968-2727. Regresamos con Aquí Entre Nos. Aquí Entre Nos, un programa de Radio BI, 88.7 FM y BI TV. En la
las mejores condiciones, el cabello crece 14.6 centímetros al año. Cuidar tu cabello y utilizar productos de calidad ayudará a que crezca más rápido. Recuerda que influye la genética, los cambios hormonales, el estrés y la alimentación. Maggie nos dice que ahora la cabellera de Rapunzel. ¿Qué tal? Es la que vamos a traer. Es la que vamos a traer. Ahorita traigo la opción, la pócima, la dejé. ¿Ve, caballera? Es la pócima, de hecho se llama la pócima. ¿De Rapunzel? Sí, así se llama la pócima de Rapunzel. Y traigo ahorita la versión para hombre. Sí, porque luego ya tengo muchos mensajes de, ¿y por qué a nosotros no, no nos chiquean, no nos sí, ay, ahora sí, mis sí, reyes, vamos ahora a chiquearlos, sí con ellos, claro, pero para nosotros chiquitos. Es la pócima. Mira, veme ahora con este corte y vas a verme dentro de 6 meses, 1 año. Créeme que sí te crece y te crece mucho. ¿Con la pócima sí, o con el champú? Con la pócima, yo con la pócima no, pues yo soy... me apunto una, sí. Oye, y aquí Maggie dice que otra, sí, ¿quién más, verdad? Sí, vamos sí. Ahí a la mi botica. La pócima es muy, ¿sabes qué te ayuda mucho a regenerar pelo nuevo? Entonces ya, lo que se tiene que se vaya. O sea, ya no se quiso, que pues que se vaya, que se caiga, adiós. Sí, ya. Pues si ya acaba de pues, pasar el eclipse, que se vaya. Sí, vámonos también, lo que se tenga que se vaya. Pero lo que llegue bien, que llegue sano, que llegue con ganas de quedarse, que llegue con ganas de una rica melena, de quedarse bien. Entonces, ese es el que hay que proteger, hay que procurar y hay que darle vitaminitas. Acuérdate que también somos mucho lo que comemos y también le metemos de repente mucha chatarra y queremos, pues no. Ey, sí, es cierto. Sí, o sí. Sea, bien alimentada, nuestra fruta, nuestro colágeno, que no se nos olvide. Verduritas. Tus verduras, claro, sí. Y ¿sabes qué? También hidratarnos. Hidratarnos mucho. El cabello... Sí. Tiene mucho que ver con la humedad sí. De nuestro cuerpo. Sí, sí, claro. Se te reseca porque tu cuerpo está reseco. Sí, claro. Dale. Somos, o sea, esto se refleja, de lo de adentro, pues se refleja también por lo de afuera. Esta es la versión de hombre, que esta trae un poco de minoxidil y trae una fruta que se llama bergamota. La bergamota es prima de la lima y el limón. Oye, ¿y qué es el famoso minoxidil? O sea, es un compuesto químico. Es un compuesto químico que te ayuda a que el poro... Te lo abre. Entonces eso hace que como las cremitas como para las pestañas, ¿sabes? Que lo que hacen es que te abren el poro y la pestaña sale más rápido. Dejas de usar la cremita para pestaña y pues... Bueno, ya hay cremitas estas para pestañas o gelecitos que luego te manchan el ojo. Sí. ¿Sí? ¿Pero sabes por qué te lo manchan? ¿Por qué? Porque sales al sol, porque al final de cuentas trae esta composición química donde te la pones y te abre para que salga el folículo y entonces sales al sol y ahí te manchó. Es lo mismo que pasa con el minoxidil. Si vas a ir a la playa, no utilices minoxidil. Si te vas a solear, no lo utilices porque claro que te va a manchar. O sea, vas a traer de tu cuero cabelludo como si estuviera quemado o manchado, claro. Ay, ¿de veras con el minoxidil? Sí, 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 claro. No, es que pues es contradictorio. No, se pone en la noche. Se pone en la noche. Tu minoxidil es ponértelo en la noche. Hay al 5 y ahora ya hay al 7, Mari Carmen. A ver, pero si me voy a bañar con este champú de bergamota y minoxidil. Sí, pero fíjate al porcentaje que trae. No es lo mismo que te pongas el minoxidil directo, así como ya lo venden en las farmacias, que te lo pongas directo, te das el masaje y vámonos a trabajar. No, el minoxidil... Yo lo recomiendo que se ponga nada más en la noche. Este te da tu masaje como para que abra más. Te bañas al día siguiente, por supuesto. Te bañas al día siguiente y ya. O sea, si vas a ir a la playa, no se utiliza minoxidil. O sea, es un compuesto químico. Es que imagínate para aquellos chavos que dicen, no, pues yo quiero estar bien barbudo. Bien barbudo, sí. Barbita de 3 días. Sí, sí, sí. Y se embarra el minoxidil en su cara. Sí, sale al sol, bien galán. Ajá. Pues sí. ¿Y se quemó? Pues sí, se va a empezar a quemar, sí, se va a empezar a quemar. Y le va a empezar a salir manchitas y lo, ay, que el bloqueador y que no. Sí, pues sí, porque es un compuesto químico, o sea, el minoxidil. Y luego está más agresivo porque ya lo usan al 7, ya no nada más al 5. Yo me acuerdo cuando recién que empezamos a hacer champús, llegaba al 3 y llegaba así de, uff, contadísimos los proveedores que lo traían, contadísimos, y era Ciudad de sí, México. Sí, porque era no sé muy, ¿ah? Muy peligroso, podemos decirlo. Podemos así? Decirlo. Y ahora ya lo consigues hasta el 7. Sí, así como tú dices, chavitos que quieren traer la barba de menos de un... De aquí a la feria, dale, o sea, ándale, ya quieren así como... Y ya, ajá, hombre, ya quieren... salen al sol a trabajar o a la escuela y todos irritados. Ajá, la manchita, o ya dicen, bueno, pues ya la manchita ya como que se me cerró. No, mijo, es que, o sea, al final de cuentas es manchita en tu piel, o sea,
Sí, es daño. Es daño, es daño, es daño para tu piel, claro. ¿Dónde te encontramos, en amiga? En mi botica, calle Larriategui 103, todas las redes sociales como mi botica y al teléfono 4491-058886. ¿Otra vez? 4491-058886. Ella es mi querida Maggie, Maggie Orozco, aquí entre nos. Muchas gracias. Gracias. Vámonos. Se quedan disfrutando una excelente barra de programación. Yo soy Mari Carmen y te mando un beso. Aquí entre nos. Aquí entre nos. Todos los días a las 10 de la mañana por Radio BI y BI TV. Noticias. A continuación, Hogar y Salud. Después, la receta de la casa. Más tarde, Buenas tardes, Aguascalientes. El auténtico sabor de la pizza está en Benedetti's. Ven y disfruta de una deliciosa pizza mediana de hasta 2 ingredientes por solo 99 pesos. La pizza de calidad a un superprecio. Solo en Benedetti's Pizza. Mejores momentos, mejores pizzas. Válido de lunes a jueves. ¿Sabes que es fácil tener una vida sana? Puedes tener una dieta balanceada si comes con porciones de vegetales como frutas, verduras, cereales y granos, y alimentos de origen animal como carne y pescado en cada comida. No olvides lavar y desinfectar frutas, verduras y alimentos crudos. Usa cereales integrales. Evita comida con mucha grasa, azúcar y sal, como salchichas, jamón, queso, pasteles, galletas, botanas y refrescos. Mantente bien hidratado y toma de 6 a 8 vasos de agua al día. Y toma más agua si hace calor, o si trabajas bajo el sol o en el campo por muchas horas. Haz media hora de ejercicio al día. Puedes caminar, correr, bailar, jugar o practicar deporte. No solo te ayuda a distraerte, vas a dormir mejor, tendrás mejor ánimo y podrás convivir con tus amigos y seres queridos. También te ayudará a mantener tu peso ideal y prevenir enfermedades como la diabetes, presión alta, enfermedades del corazón, embolias y osteoporosis. Y reduce el riesgo de que te dé algunos tipos de cáncer. Es sencillo tener una vida sana con buenos hábitos. Cuídate y cuida tu familia. Lo chido es dejar que encuentren lo que les mueve y ayudarlos en cada paso para que alcancen el éxito. Porque es bien padre impulsarlos a salir adelante. Lo que no está chido es que renuncien a su futuro por el alcohol, siendo menores de edad. Habla con ellos sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Todos los detalles del mundo deportivo están en la cancha. Con nuestro equipo de expertos, te llevamos a la primera fila de los eventos deportivos más importantes. Analizamos las estrategias, hablamos con los protagonistas y te mantenemos informado de todo lo que sucede en el campo de juego. No te quedes fuera de la acción de lunes a domingo a las 2 de la tarde. Te esperamos en la cancha por BITV. Hola amigo, sí, tú, ¿ya te hiciste tu chequeo médico anual? ¿No? Seguro piensas que como hombre eres más fuerte y no te enfermas. ¿Pero qué crees? Los hombres mueren a más corta edad que las mujeres. Déjame decirte que en promedio, por cada 3 hombres que mueren, solo una mujer fallece. Y esto ocurre porque los hombres no acuden periódicamente al médico y les da temor hacerse pruebas de laboratorio. ¿Sabías que 17 hombres mueren diariamente debido al cáncer de próstata? No lo dejes para después. Hazte tu chequeo y acude de inmediato al médico ante cualquier síntoma. La mejor medicina es la preventiva. Soy hombre y me cuido. En el canal 102 y 900 de Gigacable. BITV Noticias.
días, bienvenida, bienvenido a Hogar y Salud. Gracias por estar con nosotros en esta hermosa mañana de martes, martes 9 de abril. ¿Cómo te fue con el eclipse? Ahorita vamos a hacer algunos comentarios respecto a este tema post-eclipse. Pero ¿sabes qué? Tenemos unos súper temas el día de hoy. Vamos a estar platicando con nuestras expertas, nuestra querida Lucy, Leti, Almita, que nos traen temas muy interesantes. Almita nos va a hablar acerca del síndrome de burnout, el famoso síndrome del quemado. Ahorita vamos a platicar con ella. También Lucy Tagle el día de hoy trae tema muy interesante, mineralizar los tres estados del ser y los tres cerebros. Y también estaremos platicando con la doctora Leticia López Rivera acerca del desarrollo psicomotriz en el primer año de vida. Quédate con nosotros, comenzamos. Velasco, gracias por estar con nosotros en esta bonita mañana. Gracias por acompañarnos, por sintonizarnos, por hacernos parte de tu vida. Para nosotros es muy importante el compartir contigo esta mañana, este espacio, este momento, porque sabemos que es lo único que tenemos, este instante, este momento, estar presentes, estar siempre conscientes de esta información. Y bueno, vamos a la frase que tenemos como todos los días. Una frase, una reflexión. La frase que tengo para ti esta mañana está interesante, está fuertecita y te dice así: al reconocer lo que valemos, atraemos lo que merecemos. Al reconocer, fíjate nada más por reconocer lo que vales, porque ay, cómo nos cuesta trabajo luego aceptar estas situaciones. Es que no sé, es que no me... Como que no sé quién soy, como que no me hallo. Bueno, pues al reconocer realmente lo que vales, atraes lo que mereces. De hecho, siempre atraemos por vibración. Y sin embargo, al hacerlo conscientemente y de manera real y precisa, nos conectamos con lo que sí deseamos. El principio de la atracción es justamente el merecer. Y saber que lo estamos creando porque nuestra intención es sentir y pensar. Y esto es toda una alineación. Cuando tú sientes y cuando tú piensas, lo hablan los expertos, lo hablan los grandes escritores como Eckhart Tolle, como Deepak Chopra y todos ellos. Dicen que lo más importante es precisamente sentir esa vibración, sentir que estás viviendo ya esa situación. Cuesta mucho trabajo. ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Cómo puede ser posible esto? Pues así es. Precisamente al vibrarlo, al sentirlo. Es como recordar, pero al futuro, algo así, podríamos llamarle de esa manera, como recordar, pero hacia el futuro. Ahorita vamos a platicar, podemos platicar un poquito más acerca de este tema, pero primero vamos a ver el tema de la luna, porque bueno, tenemos, ya ayer tuvimos luna nueva, y tuvimos eclipse solar. ¿Qué significó este eclipse solar y qué va a suceder? No solamente en el tema de, bueno, ya pasó, ya tomamos fotos, bueno, algunos, ya lo vimos con mucho cuidado, ya disfrutamos del espectáculo. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, ¿recuerdas que te estuve diciendo que era un momento de limpieza, de sacar todo aquello que no te corresponde? Si no lo lograste hacer o si no te dio tiempo, pues hoy tú puedes seguirle, ¿eh? Porque la vida te va a seguir avanzando, la vida va a seguir evolucionando para ti y siempre va a haber esta oportunidad. Y entonces ahora te va a mostrar la vida esas situaciones y esas cosas y sobre todo, y me vas a acordar cuando te llegue a pasar, esas relaciones que ya no te están dejando nada bueno en tu vida, se van a empezar a alejar de ti. Y entonces vas a decir, pero ¿por qué se va la gente de mi vida? ¿Por qué ya no estamos llevando a cabo negocios o por qué ya no es tanto la amistad? Porque cada uno está siguiendo su propio camino y hay que permitir que esto simplemente fluya. La luna en este momento, luna maravillosa y hermosa que se va a empezar a ver, porque ahorita pues todavía estamos
con el efecto de esta, pareciera luna nueva, pero ya va a empezar creciente en, y está en Tauro. A las 5 de la mañana con 24 minutos está en Tauro. Todavía teníamos un efecto de la luna, nueva, pero ahorita ya estamos como en ese crecimiento. Así que esta luna en Tauro, y aparte es un signo de tierra, nos ayuda para aterrizar. Mira, qué maravilla. Aterrizar todo aquello que tú tengas literalmente en tu mente. La luna en Tauro nos ayuda a que podamos realmente sembrar y decir, vamos a florecer estos sueños, estos proyectos, esto que quiero hacer, estamos listos y estamos preparados. Bueno, esta luna en Tauro, que empezó a las 5 de la mañana con 24 minutos, te dice que te puedes cortar el cabello el día de hoy para que te crezca más fuerte, para que no se te caiga tanto. Cuando la luna está en este signo, nos ayuda muchísimo para poder fortalecer. También que te favorece cortar las uñas de tus pies, de tus manos, porque también la luna en Tauro como signo de tierra nos ayuda para eso. Aquí te van más recomendaciones. Luna en Tauro, ¿qué más puedes hacer? Masajito reductivo relajante, tratamiento para aclarar tu cabello, también tratamiento para eliminar enfermedades de la piel, lunares, verrugas, encerar muebles, pintar, barnizar o pulir, también ventilar la casa, un riego moderado intenso y sembrar plantas aromáticas, trasplantar árboles viejos, son las recomendaciones que tengo para ti esta mañana, en la cual estamos muy contentos de recibirte, muy contentos de estar contigo, disfrutar este momento. Muchas gracias a quien ahorita me está diciendo, muchas gracias por el link que enviaste ayer, disfruté mucho el eclipse desde Mazatlán. Ese era el objetivo, precisamente. Ese era el objetivo, que lo disfrutáramos todos y que existen estas plataformas maravillosas que nos hacen trasladarnos y vivir esto. Yo todavía sigo viendo los videos y se me enchina la piel de poder ver y de sentir la vibración de la gente cuando llegó el momento cumbre y que decían, ¡oh, qué bello! Qué maravilla poder vivir esto. Vamos a una pausa, quédate con nosotros. Regresamos. Ya volvemos con Hogar y Salud. Si no has pagado tu predial, acude al CAM. O si lo prefieres, hazlo en línea y tendrás un 2% adicional pagando con tu tarjeta de débito. Además, durante todo el año aprovecha el 50% de descuento para adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados y jubilados. Municipio de Aguascalientes. ¿Quieres aprender inglés pero nada te funciona? Glish es la opción para ti. Contamos con clases presenciales, clases en línea, maestros certificados y un método que logra que en tan solo 4 meses estés sosteniendo una conversación y en 12 meses seas una persona bilingüe. La formación de tus hijos inicia en el Colegio Inglés de Durango. Preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Una educación bicultural 100% bilingüe. Y tu licenciatura y posgrado en la Universidad de Durango. Todo en un lugar nuevo, con instalaciones de primer nivel. Salida Zacatecas, Antiguos Viñedos, Riviera. ¿Padece usted hernia? Si padece hernia y no puede operarse, Fajas Hernia Form es la solución. Evite riesgos de operación y constante crecimiento. Además, en ortopedia tenemos muletas, sillas de ruedas, corsetería rígida y blanda para problemas de columna, zapatos especiales para pies diabéticos, delicados y ortopédicos para pie plano. Ortopedia y Fajas Hernia Form. Morelos 111B, entre Madero y Juan de Montoro. ¡Hey! ¿Aún no nos visitas? Tienes que ver esto. Además, superubicación en el centro de la ciudad. Los precios más accesibles y los maestros más reconocidos. Liberty Global University. WhatsApp 449-186-4437. Ven, conócenos. Regresamos con Hogar y Salud.
mensaje positivo, y es que lo mejor siempre está por venir. Y es que para todas las personas que buscan vivir en un entorno seguro, esto es posible, ya que Amura es el residencial que lo tiene todo. Y es que están estrenando un nuevo modelo de casa de una sola planta. La verdad, ya lo vi, lo fui a visitar y me encantó. El diseño está pensado para brindarte un máximo confort y el precio es irresistible. Por menos de 2,050,000 pesos podrás vivir en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, ubicado en Rancho Santa Mónica. Lo vas a tener todo a unos cuantos metros. Comunícate al 800-283-2835 y conoce Amura Residencial. Y bueno, pues les decía que el día de ayer justamente les pasaba un link de una página en la cual estaban haciendo la transmisión desde Mazatlán. Y esta página es de una plataforma que ahorita vamos a entrevistar al geólogo Sergio Almazán, que lo tenemos en la línea, que se llama Proyecto Chema Tierra. Sergio, bienvenido a Hogar y Salud. Marta, muy buenos días, muchas gracias. Sí, así es. El proyecto se llama Chema Tierra, pues yo soy el fundador y mi hija que me acompaña, Deyanira Almazán, es la directora. Hola, Deyanira. Gracias. Buenos días. Me encantará. Y bueno, ayer estuvimos compartiendo el link aquí en Aguascalientes, varias personas lo disfrutaron, lo que ustedes estuvieron transmitiendo del eclipse. Y me gustaría, de hecho, este es el objetivo de la entrevista, que las escuelas, que las empresas, que todo el mundo se entere qué es Chema Tierra, que los papás se enteren para que puedan entrar a su plataforma y podamos vivir lo que ustedes comparten frecuentemente a través de la ciencia. Pues sí, padrísimo. La verdad es que agradecidos también primero por la invitación, porque pues nuestro propósito justamente es divulgar ciencia y crear conciencia. Ese es nuestro eslogan de Proyecto Chema Tierra. Entonces, lo hemos hecho a través de muchísimas plataformas. Lo hacemos a través de una página web en donde tratamos de dar las noticias más relevantes de la Tierra, de las ciencias de la Tierra y el espacio. Lo hacemos también a través de una publicación bimestral. Es un periódico, una revista de ciencias bimestral completamente gratuita, que se reparte en la Ciudad de México, en todas las bibliotecas, bueno, en las bibliotecas centrales de la red de bibliotecas públicas de la Ciudad de México, y lo llevamos también a otros estados a través de nuestros patrocinadores. Entonces, bueno, este es un recurso, la verdad que muy, muy, muy padre, muy interactivo también para que los maestros, ¿no?, y los padres de familia conozcan los temas de las ciencias de la Tierra y el espacio desde una perspectiva pues más amena, ¿no?, más creativa también, porque hay actividades, fomentamos la lectura también al ser una revista, ¿no?, impresa. Tenemos su versión digital también, obviamente, que todos la pueden descargar desde nuestra página web, que es chematierra.mx/kiosco. Y ahí tenemos las 64 revistas que ya tenemos porque estamos cumpliendo 9 años con esta revista, que gusta muchísimo a los alumnos, digo, a los niños, pero también a los maestros y a los papás. Pues esta es una invitación a quien nos esté escuchando a que lleven Proyecto Chema Tierra, que encuentren la página y que descarguen las revistas. Y me encantará que pudieran divulgarla acá en Aguascalientes, en las bibliotecas. ¿Qué se tiene que hacer? Porque hay que llevar ciencia y conciencia. Me encantan estas dos palabras. Sí, exacto. Bueno, la realidad es que pues nosotros a donde nos inviten, ahí estamos. Lo único que nos limita de pronto, como pues entenderás, Marta, son los costos, ¿no?, que requieren la distribución y la impresión de la revista. Así es. Entonces, afortunadamente, pues hemos contado con patrocinadores durante estos 9 años. Pero bueno, estos patrocinadores pues lo que nos han permitido es entrar a algunas comunidades y regiones donde ellos laboran, son empresas, ¿no? Entonces, pues tenemos distintos tipos de apoyos, ¿no? Puede ser uno a través de un patrocinio, por supuesto, y ahí les damos un número determinado de revistas, de ejemplares, pero también puede ser a través de un programa
que se llama Adopta una Escuela. Con el, o adopta una escuela o adopta una biblioteca, ¿no? O un espacio público. Entonces, con estos programas, pues nosotros nada más pedimos la lo equivalente a la impresión y la distribución de la revista, y más o menos son como entre 300, 400 pesos, dependiendo del número de revistas que se quiera, al mes, para poder patrocinar un espacio en donde puedan llevar 200 revistas cada bimestre, ¿no? ¡Qué maravilla! Híjole, es que esto es un proyecto tan bonito. He seguido su trabajo y tengo muy poquito que lo sigo y de verdad me tiene maravillada. Gracias a ustedes, muchas personas el día de ayer pudieron ver el eclipse con seguridad, porque también estuvieron vendiendo los lentes con seguridad, con certificación, para poder ver este eclipse con seguridad. Estuvieron haciendo la transmisión. Ustedes están súper comprometidos y de verdad les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo. Sé que todavía están en trayectos. Sin embargo, no podemos dejar de comprometernos con la ciencia. ¿Y qué mejor momento que ahora? Muchísimas gracias, Marta. Estamos muy agradecidos también con ustedes, contigo, con David, por la oportunidad que nos han brindado. Y como tú dices, nuestro único objetivo es que los niños principalmente se interesen en las ciencias y que vean que es muy ameno el aprender de la tierra y de cuidarnos de todos los fenómenos naturales, ¿no? Exactamente. Pues esta es la invitación para que conozcas Proyecto Chema Tierra, ingresando a las plataformas. ¿Están en todos lados? Sí, en todas las redes sociales prácticamente estamos: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, y como decía Deyanira, con que entren a la página, ahí viene la mayor parte de la información. Cualquier duda, también estamos a través de nuestra página, que es chematierra.mx. Chematierra.mx. Esa es la invitación a los papás, a las escuelas, a las empresas, porque hay que llevar esta conciencia y conocer un poquito mucho más de todo lo que ya tenemos y que ustedes hacen estas investigaciones. Sergio, muchas gracias, Deyanira, muchas gracias por este proyecto y pues invitadísimos a Aguascalientes. Cuando quieran, nos encantaría estar por allá, con mucho gusto. Gracias. Que sigan disfrutando. Que sigan disfrutando Mazatlán, porque todavía siguen en Mazatlán. ¡Qué rico! Gracias. Gracias, Marta. Saludos. Gracias a todos. Chematierra.mx. Métete para que veas todo lo maravilloso que vas a poder encontrar ahí, porque necesitamos precisamente acercarnos cada vez más a estos conocimientos. A mí, ya sabes que a mí me encanta todo el tema, bueno, místico, holístico, pero también la ciencia. O sea, no es que estén peleados, al contrario, estos últimos tiempos nos han dado tanta información y cómo se han comprobado unas cosas con otras. Así que ubiquémonos en esta realidad que tenemos, y simplemente hay que tener información. Chematierra.mx. Un proyecto hecho para la gente, para los niños, para quien quiera conocer la ciencia. Vamos a una pausa y regresamos. Ya volvemos con Hogar y Salud. Avanzar por el camino trazado o elegir nuestro destino es una decisión que depende de nosotros. Atreverse a emprender ese viaje, sin importar la distancia, a tomar nuevas rutas, a desafiar los límites. Atreverse a ser libre y dejar atrás todo aquello que nos impide crecer. No importan los muros, las adversidades, las montañas o la lluvia. Y sin importar qué tan riesgoso o áspero sea el camino, o qué tan lejana sea la meta, tener la certeza de que nunca se está solo.
Siempre nos cruzaremos con personas que nos darán esperanzas y nuevas fortalezas para no rendirnos, porque ellos buscarán lo mismo. Y sin importar el tiempo que tardemos en llegar, nunca perder de vista el destino. Llantas del Agua, no importa el camino. Rabia. Eso es lo que me da cuando me doy cuenta de que las cosas ya no sirven. Que todo es descartable. Lo que realmente vale es vivir retornable. Sentir que vale la pena, que podemos reciclar lo que somos, lo que sabemos que está bien, la familia, los amigos, los valores. Vivir retornable puede sonar como algo que ya se dijo una y otra vez. Esa es la idea. Vivamos más retornable. Este mes tenemos una promoción exclusiva que no te puedes perder. Agenda una prueba de manejo del auto de tus sueños en Nissan Torres Corso Norte y te regalamos un kilo de fajitas en la Cantina Colosio. Visítanos, Nissan Torres Corso Norte. Regresamos con Hogar y Salud. Seguimos contigo aquí en Hogar y Salud, Almita Goretti. Hola, bienvenida. ¿Cómo muchas estás? Gracias. Bien, bien. ¿Y tú? También muy bien. Feliz por lo de ayer del eclipse. Estamos platicando que qué padre se vio. Muy, muy. Una experiencia única, fascinante y sobre todo para los niños. Exacto. Que están aprendiendo tantas cosas de la naturaleza. Ojalá y también entren en esta página que nos acaban de recomendar, que sí es realmente una información de mucha utilidad. Tematierra. Sí. .mx. Sí. Sí, 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 sí. Almita, vamos a platicar de un síndrome que no es tan conocido. Hay personas que sí, en español se dice el síndrome del quemado, en inglés el síndrome burnout. Out. Ajá. ¿De qué se trata esto? Mira, este síndrome se asocia mucho principalmente a personas que están trabajando en sectores de cierto nivel de exigencia. Por ejemplo, médicos, enfermeras, gente que está tratando mucho con personas. Algunos maestros, y consiste principalmente en el hecho de un cansancio, una fatiga crónica, un estrés también muy crónico y una serie de síntomas que se van arrastrando por un cierto tiempo. ¿Cómo podemos detectar que tenemos este síndrome? Bueno, pues primero pensar en algunos síntomas físicos. Pensamos en síntomas como el constante dolor de cabeza, se alteran los ciclos del sueño, el apetito va a variar, o bien vamos a desear ingerir muchos alimentos o va a disminuir nuestro apetito. Normalmente la ansiedad hace que las personas coman de más o cosas que no están realmente nutriendo el organismo. Uh-huh. Síntomas cognitivos, mentales, pues son pensamientos muy persistentes que le estás dando vueltas y vueltas a alguna idea y no logras aterrizarlas fácilmente. Los pensamientos suelen ser muy catastróficos, es decir, piensas que te va a pasar lo peor del mundo, que ya te va a ir súper mal, en fin, cosas muy, muy negativas
Y aquí el punto es que son muy persistentes. Uh-huh. La objetividad ante la vida, pues como que la vamos perdiendo. Nuestra concentración también va disminuyendo. Andamos muy distraídos. La memoria, pues haz de cuenta que la mandamos de vacaciones uh-huh. también. Se nos olvidan las cosas, andamos distraídos. Y bueno, pues eso también va a derivar en algunos síntomas emocionales, como son, pues, que somos más propensos a estar irritables, que estamos también más propensos a deprimirnos, a estar más ansiosos, a que nuestra autoestima esté muy vulnerable o normalmente es muy baja. Tenemos un miedo, un pánico, una preocupación constante, pero es más exacerbada todavía. ¿Esto a qué se debe? Se debe principalmente a cargas muy fuertes en el trabajo, es decir, horarios muy extendidos o que la responsabilidad es mucha y a veces nos sobrepasa. Ajá. Nos están exigiendo de más o tenemos un poco orden en nuestros horarios, en nuestra vida. Bueno, pues se va a derivar en un momento donde sentimos que nos bloqueamos completamente y ya no tenemos esa misma motivación para ir al trabajo, esa misma motivación de las rutinas que antes nos llamaban la atención, ahora ya nos desagradan o las hacemos realmente con mucho esfuerzo. Y el punto, pues, es que no lo estamos disfrutando. No estamos disfrutando. No, nada. Y nos sentimos agotados, cansados, uh-huh. rejegos. Fastidiados. Todo fastidiados. Sí, o sea, y hay mucha gente que lo puede confundir con flojera. O puede decir, es que ya estoy enferma. O no me gusta mi trabajo, cuando a lo mejor sí, pero... Pero hay algo, sí, o puede ser un ambiente muy, muy fuerte, muy conflictivo. Y claro, pues eso nos influye mucho en nuestros estados de ánimo. Uh-huh. Entonces aquí, bueno, pues desgraciadamente no hay así como una receta de cocina de decir, tómate 3 pastillas y listo, ya lo arreglamos. No, es muy conveniente, pues sí, acudir a terapia. Necesitamos... darle una nueva organización a nuestras prioridades, a nuestros horarios, a nuestros intereses, ver si hay alguna depresión que estemos arrastrando. A veces hay duelos que no hemos resuelto, a veces hay situaciones que no hemos resuelto y en un momento es como una olla express. Lo guarda una persona tanto y tanto tiempo y llega un momento donde todo explota y pues origina un caos en su vida laboral y lo peor también, física, mental. Uh-huh. Social, familiar y también puede derivar en muchas enfermedades. Enfermedades desde una gripa, una gastritis, colitis, dolores de cabeza, migrañas, hasta infartos, hasta cáncer y muchas enfermedades que pues obviamente no queremos. ¿Y esto nada más pasa con los adultos o también los niños con mucha presión uh-huh. escolar, con uh-huh. mucha, porque tienes un concurso, que tú eres el mejor, y que tú dale sí, esto, sí, que... Sí. Mira, normalmente se detecta en adultos, pero en niños vemos una carga también de ansiedad muy fuerte y cada uh-huh. vez la estamos viendo más. ¿Más por qué? Porque los tiempos de juego al aire libre han disminuido muchísimo, pasan más tiempo en pantallas, la exigencia social pues siempre está ahí presente, esa competitividad que debería de ser sana, a veces la tornamos muy fuerte y no es para nada sana y sobre todo pues la gestión de las emociones. Si papá, si mamá no tienen una adecuada gestión emocional, pues es más difícil que les demos a los chicos una educación en su inteligencia emocional. Entonces, de ahí la invitación a los papás que revisen su situación emocional, si ven que están sufriendo demasiado, si tienen estas sintomatología, pues es importante atenderse, porque uh-huh. arrastrarlo por mucho tiempo realmente puede ser caótico. Y si podemos prevenir esas situaciones, pues qué mejor que hacerlo. Exactamente. Se puede prevenir, se puede tratar. Definitivamente. Nada más el asunto es identificarlo. Uh-huh. Y es ahí donde tenemos ahí el identificarlo. Gran reto. O si hay la duda, pues acudir con nosotros y ya les podemos decir, ah, mira, pues sí, pasa esto, no pasa esto. Puede ser un diagnóstico. Sí, claro. Y sobre todo, pues darles herramientas para que afronten este tipo de situaciones. Muchas gracias. Un placer, como ¿dónde siempre. Te encontramos? Claro que sí, con mucho gusto. Estoy en el teléfono 449-263-8612. 449-263-8612, el número de teléfono donde puedes encontrar a Alma Goretti. Gracias. Un placer, como siempre. Vamos a una pausa y regresamos. Ya volvemos con Hogar y Salud.
para ti. Contamos con clases presenciales, clases en línea, maestros certificados y un método que logra que en tan solo 4 meses estés sosteniendo una conversación y en 12 meses seas una persona bilingüe. Este mes tenemos una promoción exclusiva que no te puedes perder. Agenda una prueba de manejo del auto de tus sueños en Nissan Torres Corso Norte y te regalamos 1 kilo de fajitas en la Cantina Colosio. Visítanos, Nissan Torres Corso Norte. Queremos ser esos líderes innovadores con excelencia académica. En Universidad Santa Fe encontrarás todo lo necesario para tu preparación y formación profesional. Contamos con una gran variedad en oferta educativa. Solicita información al 449-111-0460. Y recuerda que en Universidad de Santa Fe somos imparables. Estás viendo BITV Noticias. Regresamos con Hogar y Salud. Regresamos contigo aquí a Hogar y Salud y quiero enviar un saludo muy, muy especial a una cumpleañera. Mi querida Margarita Ortiz, te mando un gran abrazo, muchas, muchas felicidades. Sé que estás ahorita escuchándonos y te quiero decir que tengo un ratito que no te veo, pero que te llevo en el corazón. Gracias por todo lo que has aportado a mi vida. Te mando un gran abrazo y muchos saludos a tu hijo Claudio. También ayer a todas las personas que el día de ayer estuvimos saludando allá en la Excedra. Y apunté unos nombres, Marisela Paredes Ibero, muchas gracias por sus saludos, por escucharnos y todas las personas a las que no anoté sus nombres, pero que me regalaron un abrazo, que me regalaron un beso, que me regalaron su tiempo de haber ido a la plaza, una foto, bueno, todo esto bello y maravilloso que vivimos el día de ayer en completo agradecimiento. Lucila Tagle, porque hay que vivir en gozo precisamente. Así es. Bienvenida. Gracias. Pues acabamos de pasar un eclipse y justamente tiene que ver con todo eso, que hagamos una alineación para estar conectados al gozo, porque la situación que hemos vivido es porque estamos en miedo, estamos en aprensión, estamos con situaciones estresantes y no permitimos que la energía o el chi fluya en nosotros. Uh-huh. Y todo ello tiene que ver con nuestros 3 cerebros, estamos intervinculados, somos interdependientes en esos 3 sistemas y qué mejor empezar a darles la atención y el amor, porque esto es un acto de amor físico, mental y espiritual. Sin una de esos 3 estados del ser, porque eres un ser emocional, un ser físico y un ser espiritual, pues simplemente no podrías tener vida. Y hoy por hoy, pues alineándolo, podemos lograr y transformar todo eso que al día de hoy nos está quejando en biologizaciones o enfermedades, por así decirlo. Bueno, ahorita Almita nos habló de burnout y tiene que ver mucho con ese tema, ¿no? Y qué mejor hoy, pues darles una posibilidad de que lo puedan transformar desde la parte física, la nutrición, la alimentación emocional y la conexión con el espíritu. Ayer hubo un portal maravilloso donde se aperturó todo ello y es justamente alineamos nuestro espíritu y es darle esa fuerza y ese poder que tendríamos que habérselo dado desde hace muchísimo tiempo, ya que estábamos como en cierta manera desfasados o desintegrados, ¿no? Y ayer fue eso, la integración de nuestros 3 estados del ser. Estamos en una nueva era y qué mejor con información para que podamos transformarlo. El primer cerebro que estamos nosotros que conocemos, pues bueno, es el cerebro neurológico, nuestras neuronas. Uh-huh. Y ese cerebro está intervinculado directamente con el segundo cerebro, que es el cerebro digestivo, porque ahí es donde se produce el 80% de serotonina y dopamina y es el encargado de que estemos contentos, estemos tristes, estemos ansiosos o estemos preocupados. Entonces, si tú traes una sintomatología, burnout, depresión, ansiedad, angustia, pánicos o lo que sea, te invito a que vayas a ese subterráneo que es el sistema digestivo y empieces a hacer esa estabilización, porque ahí depende que cambie tu estado de ánimo gracias a ese universo interno que esté estabilizado y equilibrado. Después de ahí, si existe lo que es el cerebro emocional, las neuronas de nuestro corazón. Entonces, tiene muchísimo que ver lo que tú piensas y lo que tú sientes para que tu cuerpo físico manifieste enfermedades.
En la sangre y en nuestro código genético están las emociones almacenadas de todos nuestros ancestros. Y hoy por hoy, pues podemos cerrar ciclos de nuestras vidas pasadas, de nuestros ancestros, para que puedas empezar a vivir en presente, pero sin cargas. De hecho, mucho se hablaba de eso. Estuve, bueno, documentándome con muchísimas expertos en el tema y decías que este es el momento precisamente de dejar atrás, de agradecer todo lo que nos han dejado, de quitar esas lealtades que no nos están permitiendo realmente brillar darle para adelante. Sí, es que nuestro cuerpo realmente es como un disco duro donde almacena información. El cerebro tiene todas las memorias de que hemos vivido y la sangre, están ahí las emociones que cuando fuiste gestado y si mamá estaba triste, enojada, preocupada o tenía algún tema, pues ahí está esa memoria y no es posible que te saques la sangre, ¿verdad? No, pero sí es posible que la podamos transformar y transmutar, hacer esa limpieza de sangre, hacer esa limpieza de emociones, conectarte al gozo con la energía espiritual, que la podemos recircular con una simple respiración, que es la respiración del 999. El 9 significa renacimiento. Y cuando tú programas tus códigos del cuerpo físico, que es tu fecha de nacimiento, y tu código del espíritu, que es cuando justamente llega ese espíritu a fusionarse en la quinta semana de gestación, entra a los ojos, entra a través de los ojos con los minerales. Por eso hay que importante mineralizar todo nuestro cuerpo para hacer esa conexión directa con el espíritu, con las emociones y en el cuerpo. La nutrición de esos tres cerebros, esa es la puerta o la apertura para tu estabilidad emocional, para que puedas vibrar y tu frecuencia energética se pueda transformar. Al día de hoy es importante que sepas que somos intervinculados y que si no le pones atención a uno de esos cuerpos, pues no vas a tener como esa estabilidad o ese equilibrio o esa plenitud que el cuerpo y en la vida en este momento te demanda. Si tú sigues vibrando en miedo, en preocupación, en angustia, pues esos cerebros van a estar en cierta manera bloqueados y la manera de liberarlo es a través del gozo y de la plenitud. Hay una energía que podemos transformar en nuestro cuerpo que es a través de la respiración, pero si la conectas con el espíritu y con una conciencia puedes programarte y eso se le llaman los rezos, que es a través de números, a través de colores. Y todo ello es empezar a resetear todo nuestro ser interno para poder tener una proyección diferente en nuestra vida y en nuestra realidad. Tenemos el poder, somos seres muy poderosos para transformarlo. Solamente hay que tener los elementos para que tu cuerpo reaccione y sí te dé un cambio de salud física, emocional y espiritual. Una unión del cuerpo, la mente y el alma a través de los minerales. Me hiciste que me acordara de un libro. Uy, ahorita de hecho lo estaba buscando porque lo leí hace... pues en el 2012, justamente. Ah. Y el libro se llama El secreto de Adán. No sé si lo has leído. Y fue un libro que me maravilló mucho y ahorita me acordé. El autor se llama Guillermo Ferrara. Y ahora que no... Este libro, para las recomendaciones que no di ayer por el tema del eclipse, te lo sugiero porque es un libro precisamente que habla de los minerales. Y está muy, muy interesante. Es como una tipo novela. Y se llama El secreto de Adán. Habla precisamente mucho del tema de los cuarzos. Exacto, pues nosotros somos... Sí, somos receptores. Exactamente, los minerales son receptores y ustedes váyanse a una pila de batería de coche, ¿qué necesita? Minerales. Nosotros también, esa reserva está en los huesos. Nosotros necesitamos los elementos básicos de la tierra para generar vida. Una semilla, se necesitan hongos, se necesitan bacterias, se necesitan oligoelementos, se necesita agua, se necesita tierra. Son los elementales, fuego, agua y tierra, y nosotros tenemos eso internamente. Entonces, si tienes una situación de salud que has buscado por todos lados, tienes que irte a lo esencial y lo básico. Tienes que aprender a nutrirte, poder integrar todos los grupos de alimentos para que puedas hacer esa conexión con tu cerebro y con tus emociones. De ahí depende tu salud. Un acto de amor físico es una alimentación consciente con alimentos vivos y también un acto de amor es hacerme cargo de lo que está ahí atrás. Hay que cerrar esos ciclos, dar gracias infinitas por esos maestros oscuros que nos enseñaron a la mala. Para que hoy, al cerrar todos esos ciclos, genere ese vacío en mi presente y ahora sí tenga un futuro diferente, pero desde mi poder creador, porque yo tengo esa capacidad. Hasta el día de hoy mi realidad ha sido pues tóxica o complicada. ¿Por qué? Porque sigo arrastrando el pasado. Entonces tienes que resignificar tus creencias, tienes que resignificar tal vez tu estilo de vida, tu descanso, la manera en cómo te relacionas con las personas, para que puedas tener un inicio. Tal vez muchísimos están en una noche oscura o están en que ven conflictos en la familia, que el trabajo, que el dinero. ¿Qué es una noche oscura?
una noche oscura es cuando estás en un caos, cuando no tienes una solución, cuando no ves encuentras salida. Una respuesta, cuando no ves una salida. Pero qué bueno que estás en ese. Dices, bueno, ¿cómo me dices eso si la estoy pasando mal? Pues es que dicen que cuando ya caíste tan abajo, ya no puedes caer más. Esa es la... Ya para arriba. Y así es, justamente cuando está lo más oscuro de la mañana es justamente cuando va a resurgir el sol, la luz. Y tú eres esa oscuridad porque la estás viviendo, pero también puede ser toda esa luz. Y se necesitan esas dos fuerzas, esas polaridades masculina y femenina, para que puedas ver tu sombra. Y esa era la oportunidad ayer del eclipse, poder integrar todas esas tonalidades de energía que es el universo, que es Dios, para que hoy tengas la oportunidad de resetear, de limpiar, de depurar, transformar, y hoy en ese vacío dar gracias. Gracias porque hoy tengo un mejor futuro para poderlo transformar. Y te invito a que hagas esa conexión con los alimentos, alimentos vivos, fermentos, enzimas, grasas, como el aceite de coco, la de aguacates, el de linaza, de chía. Uf. Verduras, germinados, bebida, agua viva, el agua de mar, necesitan integrarla porque tiene toda la tabla periódica de los elementos. Y hacen un suerito poderoso y justamente tienen más tranquilidad, más conexión, pueden meditar, pueden introspectar en ustedes mismos. Y todo es alimento. Si ustedes se hacen cargo de su cuerpo físico, por supuesto que su espíritu va a estar en gozo, en alegría, porque van a poder liberar todas esas emociones. Entonces, yo los invito, estamos haciendo retos y bueno, estoy aquí platicando con Marta. ¿Qué significan retos? ¿Es acompañamiento? ¿Es dar información? ¿Es qué? Darte 15 días de resetear tu organismo a través de planes de alimentación para nutrir tus tres cerebros, digestivo, emocional y espiritual. Hacer una respiración de renacimiento que lleva el 999, que es explicarles. Conectar con tu doble cuántico en las noches a través de sueños lúcidos. Y activar la presencia. Todo eso se hace para darte las herramientas para que tengas esa conexión y todos los días aprendas a activar tus códigos y tus minerales. Todo gracias a el amor propio. Si es un acto de amor, pues hay que darle. Oye, no, es que aquí podríamos estar hablando y horas y horas, pero cuando tú das tus pláticas, extiendes toda esta información. Lucy, ¿dónde te encontramos? Mi teléfono es 449-204-3590. Y si quieres un reseteo, pues conéctate y vamos a hacer un reto de los tres cerebros. 449-204-3590. Así es. Gracias. Bonito día. Vámonos a una pausa y regresamos. Ya volvemos con Hogar y Salud. Cuando te da hambre o antojo, ¿en qué piensas? ¿En unas enchiladas, pasta, quesadillas, flautas o un bolillo con crema? Ponle mucha crema a tus tacos o ponle harto queso a tus quesadillas con Productos San Marcos. Disfruta de tus platillos con el mejor sabor de origen. San Marcos va con todo. En el canal 102 y 900 de Gigacable, VTV Noticias. Invierte inteligentemente en Grana High Living. Preventa de lotes residenciales con amenidades exclusivas. Acceso con reconocimiento facial, cancha de pádel, alberca, gimnasio y mucho más. Visítanos en el tercer anillo poniente. Agenda tu cita al 449-915-1515. Grupo Soldi. Solidez que da confianza. ¡Hey! ¿Aún no nos visitas? Tienes que ver esto. Además, superubicación en el centro de la ciudad. Los precios más accesibles y los maestros más reconocidos. Liberty Global University. WhatsApp 449-186-4437. Ven, conócenos. Más adelante por VTV, la receta de la casa. Regresamos con Hogar y Salud.
Seguimos contigo aquí en Hogar y Saludar. Qué buena fiesta traemos, muchachas. ¿Cómo estás, doctora Leticia López Rivera? Bien, gracias a Dios. Gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Y aquí estamos de fiesta, como dices, por poder estar aquí. Por poder estar aquí y saludarnos. Hay tanto que comentar. Así es. Y el tema que traes el día de hoy está muy interesante. Así es, porque es muy importante, así como los temas anteriores que vieron en el y oyeron ahorita en el programa, es muy importante el desarrollo de un niño, sobre todo en los primeros 6 meses de vida, y de ahí la importancia que debe de tener el que uno acuda a la revisión mensual con su bebé. Porque como lo he dicho en programas anteriores, no nada más es ver, ya pesó 1 kilo más, ya aumentó 5 centímetros. Deja tú, ya ni siquiera a veces ya no le queda la ropa, ya creció. Exactamente. Ni siquiera damos tanto ese seguimiento. Exacto, y eso es muy importante para nosotros poder evaluar a un bebé en su desarrollo en general, no nada más en el desarrollo físico, sino en el desarrollo psicomotriz que llamamos nosotros, y es un bebé que para saber cómo está creciendo. Sí, por ejemplo, en el primer mes mucha gente tiene la idea de que el bebé no ve. Efectivamente, el bebé no ve el contorno. O sea, sí, claro que sí ve, pero ve en difuso, o sea, todo el bulto, la silueta. Ajá. No alcanza a ver la definición. El HD. El HD. Exactamente. Y entonces es importante que nosotros sepamos qué es lo que puede o debe hacer un bebé para que nosotros podamos estar al pendiente de lo que hace un bebé a cierta edad. Entonces, por ejemplo, el bebé del mes de vida, del primer mes de vida, obviamente lo único que hace es dormir. Dormir y dormir. O sea, casi no hace nada. Pero es que eso es lo que tiene que pero hacer. Pero eso es su trabajo. Comer, dormir, hacer popó, pipí y nada más. ¿Sí? Si ese bebé está con alguna alteración, que por ejemplo tenga intolerancia a lactosa, pues ese bebé va a estar así como inquieto. Al comer le van a estar así como que las tripitas gruñendo, etcétera. Hay otros síntomas para eso. Pero bueno, en general, dentro de su desarrollo, eso es lo que debe de hacer el bebé. A los 2 meses ya este bebé duerme un poquito menos. Pero es importante que a este bebé durante el primer mes de vida nosotros tratemos de mantenerlo el mayor tiempo en el día, ojo, en el día, boca abajo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que sus músculos del cuello se fortalezcan y eso es lo que va a permitir que a futuro, alrededor de los 6 meses, que es cuando un bebé ya empieza a querer sentarse o a los 4 meses, ya lo haga con la madurez que debe. Ojo, no estoy diciendo, si nosotros lo ponemos boca abajo, ese bebé al otro día va a empezar a sentarse. No. Para nada. O sea, si él va a hacer ejercicios porque estando boca abajo va a intentar levantar su cabecita y está fortaleciendo sus músculos del cuello. Una, otra. Así como vemos el bebé en Gigacable, ese bebé está sostenido de sus bracitos, ¿verdad? Sí. Claro que ese es un bebé más grande. Pero el bebé, el recién nacido o el bebé más pequeño, ¿qué es lo que hace? Levanta su manita, ¿sí? La tiene doblada, por así decirlo, junto a su cuerpo y la hace hacia adelante y asimismo la otra mano. Una vez que tiene las dos adelante, empieza a levantarse como una tortuguita. Como hacer lagartijitas. Como una lagartija y como una tortuga, porque la cabeza la mantiene sostenida, ¿sí? Y esto es lo que nos va a ayudar a que a los 6 meses... Ahí está la foto perfecta. ¡Uy, qué bonito! Hay bebés que no les gusta estar boca abajo. Entre menos lo tengamos boca abajo, menos le va a gustar. Si pasamos menos tiempo poniéndolo boca abajo, si a los 3 meses lo queremos hacer, no va a poder. Y aquí hay algo importante que tú estás diciendo. Al bebé no le gusta. Y desde ahí empezamos a hacer su voluntad. Exactamente. Y desde ahí ya no es que no le gusta, no, es que es por su bien. Estamos hablando de que es durante el día, que está cuidado, que estamos precisamente en un gimnasio, como haciendo esos ejercicios que les van a favorecer su psicomotricidad, porque está habiendo un trabajo neurológico también al momento de hacer esos ejercicios. Claro, es como estamos favoreciendo el desarrollo del bebé. Claro. ¿Sí? No lo estamos adelantando, lo estamos favoreciendo, estamos ayudando, únicamente. Acompañando, exactamente. ¿Sí? Y bueno, entonces eso nos va a ayudar mucho a partir del mes de vida, ¿sí?
lo que estamos viendo ahorita es como una serie de movimientos o de masaje, que también es importante porque hay bebés que a veces no pueden dormir, ¿sí? O sea, como que les distrae el ruido, les distrae cualquier cosa. Y el darle masaje también es importante para un bebé. Uh-huh. Y estos masajes no son así como que nada más le doy suavecito en la espalda. No. Hay técnicas para dar. Estimular. Estimular. Y hay técnicas, por ejemplo, el masaje de Magdala, que se da, hagan de cuenta como si estuvieran exprimiendo una jerga. ¿Una toalla? Exactamente, pero obviamente suavecito, ¿sí? Y se le puede poner algo para darle masaje al bebé. Sí, también se le puede poner para que lo relaje. A nosotros nos gusta que nos den masaje. Uh-huh. También a los bebés también, uh-huh. ¿Sí? Entonces, es importante esto. A los 4 meses, un bebé ya debe de ser capaz de que nosotros le pongamos los dedos índices y ellos agarran con sus manitas y deben de ser capaces de incorporarse ellos. Es diferente cuando nosotros tomamos de sus manos y los levantamos a que ellos nos tomen como si fuéramos una barra, ajá, ¿sí? Y con esa barra ellos se ayudan para poderse levantar. Hacer garritas. Exactamente, y que la cabeza no se vaya hacia atrás, ¿sí? Es muy fácil en el consultorio. Dime. No, parece que estaríamos jugando con ellos y esto está padre porque estamos integrando el juego, la emoción del contacto y ayudándolos a y todo. Hacer todo. O sea, estás estimulando el oído, la todo. Vista. Porque normalmente lo hacemos con cantos, ¿no? Exactamente. Sí. O simplemente tú estás platicando con tu bebé. Sí. Eso es súper importante porque el bebé desde que está adentro está estimulado y sobre todo con la voz de mamá. Claro. No nada más con la voz de mamá, de la gente que está alrededor de él, pero obviamente la de mamá, bueno, o sea, es la que más conoce. Y además si lo estás viendo, porque ¿cómo buscan la vista los bebés? Claro. Bueno, yo recuerdo cuando amamantaba a mi hijo, él volteaba a verme y era una cosa tan, tan linda. Es que eso no lo puedes describir. No puedo. La naturaleza. No. A mí también se me enchina el cuerpo cuando veo esa vista, eso. Esa mirada. Cuando nace un bebé, o sea, porque son cosas que no se pueden describir, no. ¿Sí? La verdad es algo indescriptible. Uh-huh. Y eso que dices, ahí está la estimulación visual también, cuando le estás dando pecho y que te está viendo, es el uh-huh. contacto, ¿sí? A los 4 meses, como estaba comentando, entonces lo podemos incorporar, se levanta como una barrita, uh-huh. pero ahí es fácil cuando nos dicen las mamás, sí, doctora, claro que sí le pongo boca abajo. Y pues claro que no, porque cuando yo se lo nota. Exploro, el bebé la cabeza para se va para atrás totalmente. Uh-huh. ¿Sí? Cuando un bebé... Ahí descubres la mentira. Exacto, una, y la otra es la pelona. La pelona que le llamo yo porque la cabeza, como lo tiene en boca abajo, el lanugo se hace un anillito, así como... Si fuera una diadema, ajá. En esa parte se va cayendo más el cabello y se nota. Se ha acostado siempre. Y la otra es que la cabeza se pone como platillo volador, o sea, como plana de atrás de la cabeza. No guarda la forma, pues, del cráneo, ¿sí? Ok. Entonces, es muy importante y no es por estar, ahora sí que molestando ni regañando. Es un tip para que les ayude a sus bebés a un buen desarrollo. A los 5 meses, obviamente, este bebé ya se puede sentar un poquito mejor y puede hacerlo con apoyo. Ahí sí no puede hacerlo todavía solito. Y ya para los 6 meses, en teoría, ya debe de sentarse solo. No todos los niños lo van a hacer. Eso te iba a decir. Para que no se alarmen, uh-huh. ¿sí? Pero ya cuando empiezan a estar sentados, erguidos, con su apoyo, no hay ningún problema, ¿sí? Todo el tiempo, si, como tú dices, si me están mintiendo, si no me están mintiendo, ¿cómo está el bebé? Por ello, siempre la invitación es haga caso a las consultas mensuales. Así es. A los 2 meses, por ejemplo, un bebé ya debe de balbucear. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, no nada más es lo físico, insisto, con que se quede ese mensaje que es muy importante su desarrollo psicomotriz, con eso me conformo. Ay, muchísimas gracias. Nada que agradecer, doctora, al contrario. Leticia López Rivera, vamos a seguir avanzando, por supuesto, claro en el desarrollo de los bebés. Por favor, no te quedes con esas duditas. Comunícate con los expertos. Es importante que el desarrollo de tu bebé, tú le vayas dando esa continuidad, porque al final de cuentas, el bebé estuvo dentro de ti y sigue siendo uno mismo contigo durante... 9 meses, por lo menos. Por lo menos 9 meses más todavía, porque depende de ti, porque está...
Bueno, y tanta energía tan bonita. ¿Dónde te encontramos? Yo me encuentro en la torre de consultorios de Star Médica y mi teléfono es el 449-996-0530 y, por supuesto, los teléfonos de Radio BI para cualquier duda, aclaración, sugerencia de tema. Y mi página web, Doctora Jirafa. Doctora Jirafa, 449-996-0530. Gracias. Gracias a ti. Nos despedimos. Muchas gracias por el favor de tu atención. Siempre es un gusto, de verdad, compartir contigo este espacio. Gracias a quien estuvo con nosotros a través del WhatsApp. Aquí te espero el día de mañana con más información para tu hogar y tu salud. Soy Marta Velasco. A continuación, la receta de la casa. Después, buenas tardes Aguascalientes. Más tarde, en la cancha. Si no has pagado tu predial, acude al CAM. O si lo prefieres, hazlo en línea y tendrás un 2% adicional pagando con tu tarjeta de débito. Además, durante todo el año,